Wilmer y Wilmer a los jugadores. Y a Oviedo viene la U. La respuesta del equipo académico llegó en 65 minutos, Gustavo Díaz. Victoria de Universidad de Costa Rica contra Municipal Iberia en la cancha del Edgardo Valtudano. A salida para Díaz. A la individual, venía pasando entre los dos. Ahí jugando la para Balman y Díaz Palma. Viene Gustavo Díaz. Arranca desde atrás, sigue Díaz, dejando marca, si la usa en el ataque. El cambio para Ronnie Mora. Mora, que es un hombre de velocidad, espera compañía. Sigue Mora, vuelve con Díaz, insiste Ronnie. Dos contra él, la quita. Llegó a estar en la banca, no jugó. Entonces, bueno, interpretamos que ya es por razón para no aparecer en la lista de la camiseta. 26 de enero del 2014, empate Saprissa Limón. Sí lo convocaron, sí estuvo en la banca, pero no jugó. Campeonato nacional, hay algunas sensaciones de algunos que reforzaron al equipo en algunas competiciones internacionales cuando todavía se estilaba. Van camino al área, terminaron sacándole la pelota al volante de Saprissa. Indiscutiblemente que recordar. Quienes lo vieron dicen que probablemente el mejor extranjero que ha llegado a este país, Odir Jacques Ferreira. Gustavo Díaz. Esto para Jason Scott. Díaz de nuevo, Medina contra él. Medina dando la pelota a Francisco Rodríguez. Que la devuelve, arranca Díaz, va camino al área, se vino la U. Falta. Universidad de Costa Rica, tocando muy bien la pelota, aprovechando los espacios y aparece. Muchas para este compromiso. Freddy Álvarez le dice tiro al hombre en 8 minutos, hizo el 0 por 1 académico. Universidad de Costa Rica se mete en los problemas. Se queda con 19 puntos a 6 de diferencia.